советские минуты. Космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой. Между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин сообщал на Землю о том, как он себя чувствует, о том, как проходит полет. En aquellos históricos minutos, cuando la nave cósmica Vostok Oriente sobrevolaba nuestro planeta con el primer hombre cosmonauta, Yuri Alexeyevich Gagarin, a bordo, se estableció comunicación entre la Tierra y la nave cósmica. Yuri Gagarin comunicó a Tierra cómo se sentía, cómo transcurría el vuelo. En los breves momentos de comunicación, el cosmonauta soviético transmitía: «Observo la Tierra. La visibilidad es buena. Oigo todo perfectamente». Después de un tiempo: «El vuelo prosigue bien. Observo la Tierra. La visibilidad es buena. Se ve todo. En algunas partes diviso aglomeraciones de nubes». Pasado un tiempo, Yuri Gagarin transmite: «Prosigo el vuelo. Todo marcha normalmente. Todo funciona bien. Funciona todo bien. Sigo adelante». Y más tarde, otra vez: «Me siento bien. Estado de ánimo magnífico. Prosigo el vuelo. Todo marcha bien. El aparato funciona normalmente». Estas informaciones lacónicas, plenas de virilidad y firmeza, y que hoy ya pertenecen a la historia, han sido grabadas en cinta magnetofónica. Escuchen ustedes la voz del primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin, transmitida desde la nave Sputnik soviética Vostok, Oriente.